No, debería irse. Este juego me gusta bastante porque aquí están peleando dos de los que son mis coach favoritos dentro de la liga. Madoka en contra de Jen. Que de hecho, Jen me dijo en Twitter, oye, Leno, no votes por nosotros. Y yo acabo de defraudarlo, hombre. Creo que esta partida la va a ganar Swan. Ya no soy la misma de antes que maldecía a todos los equipos. Está en este momento bloqueando entonces Swan LeBlanc. Se fue también Volley por parte de Exilum Gaming. Fuera esta selección de Varus, importantísima. A pesar de que en este parche recibió una clara, bueno, desmejoría. Creo que Mortuary es un jugador que ha demostrado, digamos, una buena cantidad de tal vez habilidad con este campeón. Grapes, como una selección de la jungla que actualmente es meta, es muy fuerte y aparte logra equilibrar un poco esas fases tempranas, tal vez en las que la fuente de daño en el carril inferior no es tan fuerte. Thresh se va por parte de Exilium Gaming, fuera Trundle, no está Volley. Aquí empieza todo, está Zed abierto, por ejemplo, es una posibilidad. Aunque Red es muy bueno, fue muy bueno con su selección de. Bueno, con un montón de selecciones que ha traído. Entonces, supongo que finalmente puede tomar cualquier cosa. Hay Power Picks abiertos. Hay una línea inferior muy fuerte por parte de Swan y ahí está el set, como te lo mencioné. Ahí estaba el set, la primera selección para los chicos de Swan. Vamos a ver cuál es la respuesta por parte de Exilium Gaming. Le quitan el Galio a Maub de las manos y lo Y acompañan bueno. con un Olaf. Rápido, Charlie, pero eso fue casi que insta-pick, ¿eh? Sí, de hecho fue, en mi opinión, un poquito riesgoso por el tema de que tenías abierto un Galio que es una selección fundamental para Swan. Es una selección de la cual prácticamente tiene muchas partidas ganadas solo por esa selección del Galio y de cual se saca mucho provecho Mauve. Creo que al ver incluso que el mismo Swan no ejercía al Galio, lo sacaba él para pues denegárselo completamente en su composición. Y aquí veremos con qué va a sacar, con qué va a responder Swan. En este caso va a ser una Karma, falta ver para qué línea, y la otra selección, que bien puede ser porque no es a botlane y porque no ratificar. Otras líneas que podemos ver para ellos. También hemos visto que Swan centra mucho su juego incluso en Red. Creo que Red es un jugador bastante potente. Tiene un setup en visión muy estándar. Minuto más o menos 6, 8 por ahí. Centinela profundo en la botlane. Con ello una teleportación de Red. Ingreso también de la botlane para generar alguna pelea en equipo junto con la rotación también de Mauve. Es una jugada estándar que ya se ha visto constantemente por parte de Swan, así que quiero ver cómo el mismo Exilium pues puede negar esto, ¿no? Uy, una Ashe para responder esto, interesante. Ese Hard Engage en contra de lo que puede ser este Ezreal para el carril inferior. Mortuario versus junto con Ichiwin. Por cierto, una botlane increíble para, en mi opinión, botlane revelación de esta Golden League. Sí, de las ¿Cómo mejores sin juega duda. Ichiwin? Cómo juega Mortuario, una cosa loquísima. Honestamente, sí es. Me gustó mucho esta incursión de Swan. Y como bien comentábamos, creo que este momento es precisamente para demostrar eso, ¿no? Para demostrar por qué puede estar en el top 3 y ver cómo puede responder ante eso también. Exilium desaparece, Wukong junto con Urgot. Sabemos muchos que la pieza a lo mejor que trae muchas dudas es precisamente Naughty. Que va a jugar ese carril superior. Lo hemos visto con Sylas, decía que se sentía muy cómodo con el Sylas. También lo hemos visto con Sion. Lo he visto practicar también Malphite, por ejemplo. Entonces, son selecciones que a lo mejor pueden facilitar esa ejecución para este carril superior y que va a tener un duelo muy difícil y es enfrentarse entre uno de los carriles superiores más sólidos de la liga, que es Red. Total, bueno, vamos a ver cuál es el último bloqueo por parte de los chicos de Swan Gaming. Las selecciones que quedan posibles, incluso, ¿por qué no? Vamos a ver si la bloquean o no, porque queda abierta la Casio. Bien. Si este Galio decide ir al carril inferior, acompañar perfectamente a Gavinx con su Ashe, la Casio puede que puede venir bastante bien. No, ya lo estamos viendo y parece que va a ser entonces Leona para Libra. Esta Leona de Libra me acuerda muchísimo, Lenor, a cuando Exilium estaba en promo relegación. Ahí fue donde conocimos bien a Libra con su Leona que rotaba por todo el mapa y bueno, era bastante importante. Ahora bien, Rakan, parece uf. que nos va a mostrar un Rakan. No, es el Sion, Lenito. Tenemos al Sion entonces ahora para Naughty. Todavía este Galio puede ser carril inferior. Todavía el Galio puede ser carril inferior.
estaba pensando, porque dejar la selección de soporte como last pick en realidad es un desperdicio muy grande. Lo bueno es que son selecciones que se pueden flexear, porque incluso el mismo Zion se lleva también, se suele ver en la calle central. Entonces esperemos a ver qué plantea Xilium Gaming respecto a este punto. Es Swan el que termina tomando una Camille para la calle superior muy sólida. Tenemos entonces dos selecciones que sin problema podrían acompañar ese carril inferior. Dependerá mucho de esta última selección por parte de los chicos de Swan. De pronto un poco más de daño mágico tal vez sea una posibilidad precisamente para este punto. Aunque igual puedes llevar a la Karma con full AP y de esa forma, bueno, podría tener cierto impacto, ¿no? Que también está como esta ambivalencia en el LL. Si mal no recuerdo, vi la Karma P que te armas el pebetero, si mal no estoy, te sacas el pebetero como único ítem, y luego el pebetero, que es lo único que tienes utilidad, ya empiezas a tomar opciones como el Rabadon u otras cosas que pues ejercen una cantidad de castigo muy grande. ¿Será Vladimir entonces? ¿Mawuf querrá redimirse con una de sus selecciones favoritas? Bueno, vamos a ver, ahí estaba la Casio, me lo estaba esperando, ¿eh? Me estaba esperando esta Casiopedia. Me preocupa un poco también hacia el carril inferior, sobre todo porque, bueno, sabemos que la Ashe necesita algo que le dé movilidad constante o que pueda hacerle peel. Bueno, el Galio lo puede hacer perfectamente, pero se puede complicar un poco también el asunto en ese carril. Vamos a ver qué pasa con Gamens y con Libra. Tendrán, eso sí, un reto grandísimo hacia ese carril inferior. Y también me gusta muchísimo la selección de Viaco hacia el carril central. La Casiopea, que bueno, ya hemos visto carrear un par de partidas, no solamente aquí en clausura, sino en apertura también. Todo listo y preparado para una partida hacia que se viene. El set será jungla, entonces ahora la Karma irá como soporte acompañando al carril inferior, que será este Ezreal, y ese Olaf del otro lado también para poder salir incluso, ¿por qué no?, del ultimátum hashtag por parte de Red, si decide tomarlo así con su Ragnarok. Importante también lo que puede hacer Noti con su habilidad definitiva al momento que puede llegar y hacer un engage acompañado también de la flecha de Ashe. Bueno, es que las dos composiciones están muy fuertes, creo, considero. Y bueno, ya aquí es en definitiva lo que puedan hacer los equipos al momento de no su microjuego, sino su macrojuego. La toma de decisiones será entonces el factor fundamental dentro de esta última partida. Yo estoy hablando mucho, Lenor. Yo los dejo a ustedes porque esta última partida es de todos ustedes, de ustedes dos, Lenito, y bueno, y de todas las personas que están en el chat y de todos nosotros también. Nuestra, y bueno, Lenito, ya en cualquier momento. ¿Cómo es el meme? Nuestra partida, sí. Nuestra partida. Nuestra partida. Así. Y gran partida la que se viene. Creo que ya Exilium se juega la última carta, Lenor. La última carta se la juega Exilium ahora. Vamos a ver, porque creo que la fanaticada de Exilium en este momento tiene que tener el corazón a 1000 por hora. El problema sería que hoy ganara Exilium para Eternum, porque hoy perdió Eternum. Si hoy gana Exilium, Eternum la ve oscura, tiene que jugar esa promo de relegación. Recuerden que se hizo un pequeño cambio, bueno, por todo este tema de la contingencia y todo, y es que en un mundo ideal, dos juegan promo relegación, séptimo, octavo lugar. Pero esta temporada solamente va a jugar uno, la promo relegación, que es el octavo lugar. El séptimo tal vez no queda en playoffs, pero tampoco tiene como esa presión de jugar para no perder el cupo en la liga. Bueno, ahí está, la partida ya va a comenzar. Charlie, yo me voy. La partida es de ustedes, adiós. Vale, muchas gracias, Cantor. Ya regresamos contigo después de entrar directamente por fin a la grita del invocador con Lenito. Leno, por fin estamos. Swan Gaming versus Exilium Gaming. Vamos a ver qué pasa en esa tabla baja. Y recordar que, de hecho, en el caso en que, por ejemplo, tanto Exilium como el mismo Eternum pierdan, habría desempate entre ellos dos. Para ver quién se queda. Exilium Eternum 2.0. Y como hubo supremacía, o sea, como no hubo supremacía, hubo empate. 1-1 en el duro directo. Sí o sí tiene que haber empate. Y por lo tanto, tiene que haber desempate para saber quién se queda en séptimo lugar y quién se va a circuitos nacionales. Realmente el promo relegación. Realmente no desciende directo, sino que va pues a este punto. Pero hay que recordar, por cierto, Leno, que todo equipo que va a promo relegación relega. Sí, es la maldición, es una maldición precisamente que se ha convertido en una constante en la Golden.
todo el equipo, todo equipo que disputa promo relegación termina fuera del campeonato, termina fuera de la liga. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos últimos enfrentamientos. Igual me sorprende y me parece interesante el tema de que los fans tampoco es que estén muy a favor de Swan, a pesar de que Swan, bueno, ha mostrado en las últimas fechas un desempeño muy sólido. Deciden que finalmente, aunque gana Swan, no lo hace por una diferencia muy grande, cosa que sí se ve reflejada muchas veces en otros enfrentamientos. 56% contra 44%. Si alguno de ustedes es fan de uno de estos dos equipos y no alcanzó a votar, estén muy pendientes siguiendo el Instagram de LVP Call, que ahí es donde hacemos las votaciones previas precisamente a los encuentros. Exactamente, para que le pueda votar por su equipo favorito. Yo voté en las historias de Instagram, que ahora tienen emotes de los equipos. Entonces Swan era un ganso, Exilio era dos espadas cruzadas y Weigers era un tigre. Esa historia de sí, bueno, según el emoticono que le pusieran en la historia de Instagram, era un tigre. ¿Pero es un tigre o un jaguar? Pregunta seria. ¿O será un jaguar? Bueno, honestamente no sé, pero vi un emote de tigre o algo así. Pero bueno, se entiende que es un pelino, que diría yo. Sí, 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 funciona. Para mí funciona. Está bien, está bien, está bien. Ahí estamos viendo entonces, interesante el tema, calles centrales, ambas de escalado. Esto definirá muchas cosas. En la calle superior, Red debería mantener cierta supremacía en contra de esta selección de Zion, pero sabemos que el Zion está es más para llegar a nivel 6 y empezar a conseguir iniciativas en el resto del mapa en compañía de Galio. Nuevamente, estas composiciones enfocadas también en hacer frente de forma contundente en las batallas por equipo, pero dependen mucho precisamente del escalado, ¿no? Las condiciones que Viago consiga escalar, que Gavinx también lo logre de la misma forma y así convertirse en un dolor de cabeza por parte de Swan también. Carril central y carril inferior de escalado, este es real que tiene que conseguir, bueno, una buena cantidad de tiempo para precisamente hacer un excelente trabajo. Igual es un tirador independiente y ese es uno de los puntos buenos que tiene Swan en esta partida. El Vladimir también, que necesita un poco de tiempo, y la calle superior, una Camille que puede hacer estragos, literalmente una duelista que en general lo hace muy bien por la cantidad de movilidad que puede ofrecer y que puede ser un factor de desequilibrio, porque para que Exilium funcione tiene que forzar batallas. Y cuando fuerzas batallas, tienes que agruparte. Si dejas libre un carril, una Camille puede aprovechar esto para literalmente llegarte hasta el inhibidor prácticamente. Sí, eso que mencionas es supremamente importante porque siento que ese carril superior va a ser decisivo para el destino de Exilium Gaming, para ver cómo el mismo Red puede sacar ventaja de esto, porque el mismo Exilium sabe que es una línea bastante compleja para ellos. Bueno, quiero ver cómo va a resistir Naughty, cómo trata de mantener esa línea y el cómo el equipo de Exilium puede aguantar esta embestida, esas oportunidades que genere sí o sí Swan. Por ahora Mega en los rocosos de la jungla de Exilium Gaming y Ayone haciendo lo suyo en la parte inferior del mapa, buscando limpiar esa visión. Lentamente voy como marcando un poco más de incidencia. Sabe que ese duelo, por lo menos en habilidad, creo que es un poco más impresionante lo que puede hacer Viaco o lo que nos ha demostrado, ¿no? Ya que, bueno, Mabuff ha tenido ciertas oportunidades, pero siempre resalta solo con algunas selecciones en particular. Duelo directo entre Naughty versus Mega, un par de caricias, tiene mi turno activado, simplemente lo espanta y le están friseando la línea. ¡Ah, no, no! Pensé que le estaba friseando, pero no, fue una reconexión, pero nada, ahí está, vuelve a estar el muchacho, que baiteito me comí, ¿no? Pobre Charlie, hombre, pobre Charlie. En este punto la presión es clara hacia la calle inferior, trata de conseguir estos últimos golpes sin problema mortuario, que pues lo está haciendo bastante bien. En general van un poco parejos con la calle inferior de Exilium Gaming, que vaquea, regresa precisamente a este carril y de esa forma intentará no quedarse atrás, cosa que pues finalmente no va a terminar pasando. En la calle central, como mencionábamos, se mantiene, es una partida muy tranquila hasta el momento en que empiecen a forzarse las batallas por equipo. Está disponible este dragón de los océanos, Mega está cerca, se lo huele precisamente, ahí estaba esa sentinela de control. Aprovecha la presión los chicos de Exilium Gaming, aparte también porque sabes que la botlane enemiga tuvo que regresar a base por la presión que ejercía. Mega intentará robarlo, esperemos a ver si le sale. No, es arriesgar demasiado. Bueno, al final tienes esa... el apoyo, ¿no?, de esa botlane. En este caso era la oportunidad, no podía contar por ese back que tenía Mortuary junto con Ichigo, y por lo tanto ese dragón era ya
muy complicado de hacer para los muchachos de Swan. En este caso, pues robarlo. Y Miranotti, perjudicado, siendo molestado. Sabe Swan que en ese punto puede sacar el carro, no puede sacar el hueco, por así decirlo, en la línea. Y Noti ya en este punto está un poco complicado, ¿no? Y aparte es que mira el creep score cómo lo tiene, ¿no? Está bastante bajo, ya con eso puede garantizar la prioridad red y empezar a rotar, que ahí está el peligro, ¿no? Buscar esa rotación, buscar algún jugador desprevenido. Viaco afortunadamente tiene ese sentinela adicional absoluto ahí. Y ante esto, bueno, primera oportunidad, primera intención que sacaba red, vale, válido. Pero va a ser constante, ¿no? Va a ser constante en el momento en que menos se lo espere Exilio, que no tenga visión de ello. Podrían castigar algún extendimiento de Viaco y ya estamos viendo que su prioridad está siendo precisamente empujar línea. Empujar y sacar información, al igual que con esta habilidad también Gavinx puede sacar esa información del pathing que está ejerciendo Mega hasta el momento, cómo están sus campamentos, hacia dónde puede estar el set en estos instantes, que es una información tan valiosa para jungleros como Ione. Sí, claro, eso es importantísimo. Finalmente, esto es lo que terminará definiendo al menos el cómo empiece a desarrollarse, bueno, porque ya empezó, cómo se mantenga desarrollándose esta etapa temprana de juego. Cae el dragón, muy buena por parte de los chicos de Swan de tener lo que sería un regreso a base muy seguramente previo a una rotación hacia la calle superior. Entender también que la selección de Camille es muy buena para acompañar precisamente este tipo de iniciativas en el Aldo, porque puede ofrecerte una cantidad de daño muy grande, de la misma forma que junto con Seth igual pueden hacer estragos si es que no hay visita, si es que no llega a haber compañía de la línea inferior de cada uno de los equipos. Gavinx está bastante desgastado respecto al tema del maná. Es importante para ti como Ashe mantener este recurso intacto, porque finalmente es lo que te permite poder utilizar habilidades importantes como esa concentración del guardabosques y poder también pokear de la mejor manera posible. Noti rota, la decisión es clara, será entonces Exilium Gaming quien quiera tomar sin problema este objetivo, y hasta ahora sería el segundo objetivo de juego temprano que disputan, parece que sin ningún tipo de respuesta. Sí, de hecho, parte de esta decisión es porque sabían que Mega estaba regresando, estaba en base, por lo tanto le daba el tiempo para ellos de asegurarlo. Incluso la presión estaba asegurada para Viaco, por lo tanto era un heraldo que debía hacerlo, lo está castigando precisamente aquí a Johnny. Y quiero ver exactamente cuál va a ser esa línea de prioridad, porque hasta el momento esto va a ser una típica partida de eso, de escalado, y quien mejor haga las presiones en equipo, como más bien, como sucede mucho en la Golden, quien no se deje pillar o cometa el error, va a ganar esta partida. Por ahora Noti haciendo lo suyo, tratando de presionar, pero bueno, una vez más Red al parecer trata de sobrellevar su línea superior, y bueno, estamos viendo ¿sí? que sigue constantemente con la presión. Y falta ver, bueno, qué va a suceder con él. Últimamente, bueno, ha tenido algunos problemas, ¿no? de conexión red. De hecho, ayer, si mal no estoy, la LLA no pudo terminar los partidos por un problema de conexión con Estados Unidos, creo, por el tema del servidor de torneos. También la LCS se tuvo que pausar por todo este tema de conexión. Así que, bueno, esperemos que a toda esa gente que está jugando precisamente en la parte norte de Latinoamérica pueda solucionar esto lo más pronto posible. Red al parecer es uno de sus afectados y esperemos que pues sea un buen recover para ellos, ¿no? Por ahora Red sigue empujando, también el carril inferior haciendo las suyas. Ventaja de súbditos que tiene Mortuario, una botlane que como te comentaba en la fase selección de campeones, creo que es una botlane que vino aquí a impresionar, que vino aquí a marcar una nueva pauta, a demostrar que sí hay sangre nueva y que se está demostrando año tras año en la Golden League. Y eso es importantísimo tenerlo claro, porque los talentos ascienden y la Golden es el mejor lugar para mostrar tus habilidades. La calle superior, Red ejerciéndole una buena cantidad de castigo a Noti, que logra pararlo en seco con el aturdimiento. Se recupera sin problemas una Camille, pero lo que se viene es muy seguramente el Aldo de la Grieta en la calle inferior, invocado para este punto. Rotación clara, Exilium Gaming, para romper esta torreta exterior que tiene todavía sus placas. Se mantienen cerca para tomar precisamente el oro importante de este objetivo. Al final termina repartiéndose de manera adecuada en Viaco y en Libra. Creo que Gavinx no alcanzó a tomar dinero de las placas, no sé si me equivoco, pero tal vez estaba un poco lejos. Es una opción. Sí, me parece que ante esto les da, es un movimiento muy inteligente por parte de Exilium, se nota que es algo ya
practicado de muchas partidas. Y es, sí, es sacar esa prioridad de Heraldo. A partir de esto, entrar con todo hacia el dragón. Le corta el gacho también a Red. Busca ese 1 versus 1, pero sabemos que es una Camille que no aguanta nada, que está muy perjudicada. Puede ser la oportunidad para Noti. Puede ser, sí o no, sí o no. No va a ser la respuesta. Destello que le gasta y saca ante esto una prioridad Noti importantísima. Puede empezar a farmear, puede empezar a recortar un poco más esa distancia. Le responde esa, ese error, por cierto, de tener tan poca vida y tratar de hacer un recall ahí. Pero el mismo Noti le hizo una muy buena, un buen intercambio, ¿no? Muy, muy buen intercambio de daño ahí con Red en ese carril superior de Noti. Y eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Por ahora entonces se mantiene la escuadra todavía de Exilium Gaming haciendo un excelente trabajo. Segundo dragón que toma, dragón de los vientos, 10% de reducción de enfriamiento en la definitiva. Importante cuando tienes una Cassio, cuando tienes también una Ashe. Aquí se pone de frente Libra, Gavinx también haciendo lo suyo. Me encanta la forma como se han sabido leer los pasos ambos jungleros. Ha sido una constante. Ahí está, lo tiene seco. Muy buena física que está encantada. Se pone de frente Libra, parece que va a generar el aturdimiento. Efectivamente puede que lo consiga, pero se pone en una mala posición y termina dando la primera sangre para los chicos de Swan. La toma Mortuario en este punto. Gavinx hizo lo que pudo, pero no fue suficiente. Y cae en el que menos querías que se llevara ese asesinato, en este caso Mortuario. Un Mortuario que con Ezreal va a escalar de lo lindo. Y aparte de esto, bueno, una intención en el carril inferior que se ha visto demarcada por eso, por un Heraldo que invocaba a Yone, quiere seguir molestando a Ichigo y no quiere dejarlo vaquear. Quiere seguir con esta intención en la parte inferior del mapa. Sigue hostigando a Gavinx, sigue molestándolo. Disparos místicos que acierta, está acertando absolutamente todo este muchacho. Que alguien lo detenga. ¿Qué está pasando? ¡Wow! ¡Mortuario! Una locura total. Una locura total lo que está haciendo este muchacho finalmente. Igual, está en una posición muy tranquila. Tiene una pequeña ventaja de últimos golpes que le puede permitir más adelante convertirse en un dolor de cabeza para esta calle inferior de la escuadra de Exilium Gaming. Igual, Viaco está en una posición también muy tranquila. Está cosechando estos últimos golpes sin problema. Volvemos al mismo punto de que por naturaleza son líneas de escalado. Entonces, un juego tan pausado, tal vez en juego temprano, es justo lo que debíamos ver. Anoti que lo descubren precisamente ahí, tiene que escapar, aunque no estoy tan segura que lo descubren. Generalmente cuando lo invocas desde el arbusto, solamente sabes que llegó porque te aturde, pero si no te aturde, creo que no alcances a verlo. Bueno, en realidad no lo sé, lo supongo para este punto. Es muy bueno lo que acaban de hacer, ahí le termina cancelando el back precisamente Noti a Red Charlie. Y recordarles a todos en este punto que domicilios.com nos quiere mucho. Pausar, nunca pedir, siempre hay código activo en este momento y estará disponible también mañana. Por si no alcanzaron a pedir hoy su comida, la pueden pedir mañana. Ahí está precisamente Dog-MiGoldenL para que se alimenten. Exacto, válido hasta el miércoles, Lenito. Hasta el miércoles está activo. Como la definitiva de Noti que estalla directamente por ese muro del sector de Río. Escapa tranquilamente Ichiwin. Y sí, como te comentaba, creo que por ahora buscar esos pickups no está mal. Esta es la oportunidad de Noti para hacerlo. La selección de Zion se presta para esto. Y vamos a ver si se lo deja el segundo Heraldo para los muchachos de Exilium o si va a haber pelea en ese sector del Heraldo. Ahí estamos viendo entonces, Mortuario se encuentra cerca, Magufa está en una posición muy cómoda, si es que las cosas se llegan a complicar, parece que Swan no va a poder acercarse al que podría ser el segundo heraldo de la partida para la escuadra de Exilium Gaming. Lo terminan tomando sin problema los chicos, finalmente esperemos a ver dónde lo capitalizan. Muy buen heraldo de la grieta. Y las decisiones que está tomando Exilium Gaming están muy buenas respecto al tema de los objetivos. Heraldo en intercambio de torreta de carril inferior que castiga Red. Bueno, falta ver, en mi opinión sale Ward si con ese Heraldo sacas una torreta. Sí, capitalizas con el Heraldo, sí. Ajá, sí. Y también logras alguna otra presión en otro carril o incluso este dragón que sale en 30. Si logran castigar esos dos objetivos, o sea, torreta y dragón, creo que saldría Ward en este caso. Por ahora una ventaja en oro que se certifica por 2K, dos tímidos K de oro por el momento. Y que se ven reflejados en eso, en el farmeo, sobre todo en la parte superior del mapa. Existe una diferencia también incluso con el mismo Mega.
que ha estado mucho más tranquilo con sus campamentos, no estaba tan presente en las demás líneas, y sí, sale más que Worf, porque el mismo Noti es el que destruye la torreta de Carril Superior, con eso es un 1-1 y buscando alguna oportunidad en las demás líneas para ejercer un 2-1 en torretas hasta el momento. La calle inferior está también muy castigada, Charlie. Una buena presión, sí. Hay unos cuantos zurritos podrían llegar a ejercer mucho daño. Ser tres torretas finalmente para claro, finalmente tiene que ir a la calle superior a defender esa torre de segundo grado. Tiene la teleportación disponible, lo cual es un punto muy positivo, dado el caso haya una batalla por equipos. Trata de flanquear Magus como puede y ahí está. Llega el trencito imparable. Noti se choca contra la pared del trencito que termina siendo detenido. Cuidado con Noti en problemas en este momento en contra de los chicos. Lo carga hacia adelante para este punto. Lo hace muy bien Mega. Ojo porque también llega esa entrada heroica para tratar de escapar, pero es Red quien está en la parte de atrás. Están todos muy bajos de vida, van a terminar cayendo. Ahí está precisamente su ultimato hashtag. Lo termina haciendo bastante bien, parece que va a escapar sin problema. Mortuario asegura el asesinato del tirador de los chicos de Exilium Gaming. Libra va a ser el siguiente en caer, ahí tenía el aturdimiento, todo el daño encima. Y es un exterminio temprano, exterminio a minuto 17. Dragón primero para la escuadra de Swan y la presión clara que se va a ejercer hacia la calle inferior, muy bien jugado y muy buena teleportación por parte de Red. Bueno, error en mi opinión de Noti, el posicionamiento, cómo entraba también Mega con la definitiva, los acercaba prácticamente al núcleo de la concentración de Exilium Gaming, por lo tanto, de hecho, apenas pasó esto, tuvo que gastar sí o sí los destellos dos personas, ¿no? Si mal no estoy, creo que el problema es que tomas el tanque, tiene un montón de vida y lo tiras cuando hace más daño, tomas al campeón que más vida tiene. Es como, uy, ¿qué es esto? La lotería, salimos con estrellita. Y pues al final termina castigando mucho a su equipo. Sí, es una situación bastante desafortunada para Exilium. Mal posicionado Noti, lee esto perfectamente Mega y lo castigan. Otra intervención crucial fue Red, ¿no? Red que llega por la retaguardia, castiga tranquilamente con el gancho, se divide todo Exilium Gaming y termina en un desastre. Es un 6-0 por el momento. Y un extermino muy temprano que le puede salir muy caro. ¿Por qué? Porque ya tiene dos asesinatos Red, que es alguien a quien no querías que tuviera dos asesinatos. Y también un Vladimir junto con Ezreal, junto con Mortuario, que ya con este 2-0 para ambos van a ser una pesadilla en juego medio. Y eso hablando de las batallas por equipo, porque tienes una Camille también que va 2-0. Una Camille que va a estar empujando sin problema a cualquiera de los carriles. Lo cual puede funcionar muy bien como distracción, pero igual es algo a lo que Exilium Gaming puede responder con su composición, porque finalmente tienes una capacidad de respuesta muy buena y de presencia global. Es importante tener esta cuestión en cuenta. Heraldo que golpea la torre de la calle central, finalmente no termina cayendo el objetivo, así que fue únicamente un pequeño castigo, un rasguño precisamente. Noti se mantiene en la calle inferior, tiene la teleportación disponible, dado el caso, lo cual le da tal vez un poco más de tranquilidad y de seguridad para mantenerse empujando, para evitar que los súbditos colapsen en la torreta de grado 2. Se mantiene también Viaco a enfrentarse hacia la calle superior en contra de Magwolf. Y todavía siento yo que cualquier cosa tuvo de pasar. La partida no se encuentra al 100% definida, a pesar de que hay una diferencia clara de 4K de oro, más que todo por la naturaleza de las elecciones. Eso sí, de ambos equipos, y ese es el mayor inconveniente, porque el tiempo es bueno para Swan, así como es bueno para Exilium. Exacto, queremos ver sobre todo cómo aprovechar esto Swan, pero lentamente, como estoy viendo la partida, va a ser una presión 1-3-1, tranquilamente, hostigando y sin opciones Exilium, todo a raíz de una mala pelea en equipo, en juego medio, Lenor. Todo a raíz de ese exterminio tan temprano que ya pone en tempo a Swan en esta partida y que dependen es prácticamente de que no cometan errores para que vuelva a aparecer Exilium. Sí, eso es importantísimo, Charlie. Como tú lo mencionas, Exilium Gaming puede en cualquier momento regresar a la partida y dependerá mucho de cuántas puertas le abra precisamente Swan para permitir esta posibilidad. Cuidado con Viaco, ahí estaba bien en la definitiva. Parece que puede llegar a salvar a su compañero de equipo Mabuf en problemas. Igual tiene esa ventaja de velocidad, precisamente de movimiento. Le da la libertad de escapar sin problema de lo que pudo ser una situación bastante complicada. Mabuf no tiene problemas, se acerca, es como, bueno, sigo aquí, no pasó nada. Y tú sí tienes que retroceder.
Exacto, porque quiere buscar esa torreta de carril superior, empezar a abrir todas las líneas. Red por el momento tratando de hostigar, sigue molestando constantemente a Noti, sabe que es este punto débil y hasta el momento sí que ha cumplido con las expectativas, falta ver cómo se logra reagrupar con su equipo, no logra castigar Exilio ante esto, como se nota que esa parte de esa victoria es por lo menos por esos errores que son constantes, perdón, en el carril superior. Sigue presionando Swan, sigue manteniendo ese hostigamiento, es crucial para ellos para seguir afianzando esta partida. Ya son 6k de ventaja, todo a raíz de solo presión y de un exterminio tempranero que cae de perlas a Swan Gaming en este caso. Recordemos, chicos, Doritos Golden Top, votaciones de las jugadas más interesantes los miércoles, publicación del Doritos Golden Top los sábados, para que lo vean en todas las redes sociales de arroba lvpcol. Doritos para los atrevidos, ¿cuál será la jugada atrevida de esta partida, Lema? Yo creo que ese exterminio tempranero es un excelente candidato. Sí, la verdad, un exterminio al minuto 17 es una locura y es tremenda jugada digna precisamente para estar dentro de ese Doritos Golden Top. Ahí estamos a 24 segundos, Charlie, del tercer round de la partida. Exilium, que vuelve a la zona, pone su visión, está ahí muy, muy, muy pendiente de cualquier cosa que pueda llegar a ocurrir, y Mega parece ser la víctima de la malposición. Cuidado, porque estaba esa flecha de cristal encantado, podría escapar, podría no escapar. La piña le da el escudo al destello, lo hace de maravilla, se escapa, se va, se zafa, dice buena suerte, nos vimos. ¡Qué roto! Eso debe ser horrible. ¿Crees que lo asesinas? Ah, te la creíste. Mi turno, destellito, piñita y adiós. No pasó absolutamente nada. Aquí con la definitiva Noti espanta tranquilamente a Red, en este caso, que estaba presionando ese carril superior, pero el equipo de Exil no hace de las suyas también con ese dragón. A pesar de eso, a pesar de que le sacas, bueno, un aparente destello, también forzar el hecho de dejar de posición a Swan, castigas con este dragón, un dragón de las montañas muy importante para Exilium, lo pone en el momento para llegar a esa alma, que sería un punto positivo, llegar a lo mismo, ¿no? A tratar de escalar, a generar más tiempo y más tiempo para que esta ventaja no se vea tan reflejada en la partida, pero no nos vamos a engañar, Swan está haciéndolo muy bien, presionando constantemente las demás líneas, haciendo el 1-3-1, va a ser muy difícil, ¿no? Va a ser muy difícil no caer en la intención de simplemente pues estar prácticamente apretado, ¿no? Siendo constantemente denegado, bueno, ahí no conectó el gancho, pero se redime con el emoji de abejita. Ajá. Se redime, dice Charlie. ¿Tú eres de los que spamea gestos todo el tiempo, Charlie, en Solo Queue? ¿Te haces la play y spameas? No, yo no soy tanto de spamear, ¿sabes? Yo pongo el emote cuando veo que la situación es irónica. Cuando alguien falla un flash o algo así, o trata de hacerme uno versus uno y falla, te pongo el Draven con el pulgar arriba. Bueno, yo sé si no lo tengo. Yo tengo una abejita que llora y esa la utilizo para todo. Ah, porque falla. Eso lo utilizo para todo. Sí. Bueno, volvamos a la partida, Charlie. Volvamos a la partida. Minuto 24. Las cosas bastante, bastante, bastante pausadas en este punto, pero en cualquier momento se prende el acelerador de la partida y una sola jugada podría definir el futuro de este encuentro entre los chicos de Swan y Exilium Gaming. Se mantienen todos tranquilos, el tema de control de visión es fundamental para evitar ser cazado en alguna posición tal vez un poco incómoda o desventajosa, cosa que de pronto entraría un poco más en contra de los chicos de Swan por el tema de la presencia global, pero el daño lo tienes de ser necesario para responder, ¿no? Y eso es súper importante tenerlo en cuenta en este momento. Ahí estamos viendo la partida, Charlie, lentamente, y aprovecho el momento también para decirles a ustedes que nos están viendo desde sus casas que si quieren, de hecho deberían, inscribirse precisamente al Logitech G Challenge, que es algo buenísimo, es una oportunidad excelente de crecimiento y para que ustedes se prueben como jugadores precisamente. Se inscriben a la página logitechchallenge.com, tienen que ser mayores de 16 años, residir en el Cono Norte, tienen tiempo hasta el 1 de septiembre y ahí se pueden precisamente medir. Ahí estamos también viendo el Logitech Midcheck, que llega los domingos por Twitter, por Facebook y por YouTube, para que no se lo pierdan, contenidos traídos a ustedes gracias a Logitech, porque con Logitech Play Advance. Ahí está el Nor, vamos a ver cómo
resulta esta partida para Exilium Gaming, cómo juegan avanzadamente, cómo juegan un paso adelante los muchachos de Exilium, si el mismo Swan logra hacer alguna oportunidad, algún pick up, algún error que pueda castigar, pero por ahora va a ser simplemente un 1-4 hasta momento, asegurando esa presión y un posible varón. De hecho, sí, va a ser varón Nashor, oportuno, necesario, lo necesita sí o sí para darle más potencia a esta Camille, que si de por sí ya está ganando línea, aparte pues tratando de negar al, bueno, denegando ya de por sí al Zion, sí, con varón va a ser mucho más difícil, ¿no?, de detener a esta Camille presionando constantemente y haciendo su deber, que es hacer split push. Pero aquí, bueno, ven la rotación de Exilion y deciden retroceder. No querían jugársela. No, igual, es que puede significar perder demasiado, porque aquí cualquier movimiento dificultaría las cosas. El problema es que la partida puede que estuviese muy pausada eventualmente, pero ya la diferencia de oro es de 7K, Charlie, aproximadamente 7K de oro. Tal vez no se ha sentido por el paso del tiempo, pero lentamente Swan ha ido consiguiendo últimos golpes, pequeñas ventajas, denegando incluso campamentos, y lo pone en una posición en la cual, a pesar de esta relativa pausa, están muy arriba y están en una posición muy cómoda para esta partida. A Mortuario se ve ahí como súper, súper fácil de cazar, ¿eh? Como sí, que tú ves al tirador ahí en la calle central moviéndose y tú dices... ¿Is this a bait? Y sí, puede ser. Sí, es muy probable que sea un baiteo. Aparte, bueno, tiene el desplazamiento arcano, es decir, puede salir tranquilamente. Está provocando ahí la iniciación de Exilium. Creo que ante ello sabe que puede responder muy bien su equipo. Esperemos cómo puede responder ante esto Exilium. Pero por ahora le está haciendo bien Exilium con el hecho de simplemente mantenerse un poco, tratar de ganar más tiempo, generar, hacer que la Casiopea llegue a ese punto de la partida y ver la iniciación, porque entra con todo también reto. Ultimatum, Herset los derrita a todos, los derrita absolutamente todos. Muchísimo daño que ejerce este momento Exilium, pero no sale como quiere Swan Gaming. Tiene que retroceder, no te activa también su armadura Petra. Gavin se recibe mucho daño y se lo lleva Gavin, se lo lleva Mauf más bien. También cae el mismo Viaco, no hay otra oportunidad. Noti suele también ser el culpable de esto, pero muere a manos de Red. Una vez más, asesinato doble para Red, y es la oportunidad de oro que buscaba Swan. Es importantísimo lo que acaba de conseguir la escuadra de Swan, precisamente el momento exacto para no regresar al juego, porque siempre se mantuvieron. Pero en un punto en el que el Vladimir ya tiene el sombrero mortífero de Rabadón, puedes pelear tranquilo. La entrada estuvo perfecta y finalmente terminan consiguiendo de manera maravillosa esa batalla por equipo. Lo hace muy bien, y con Barón Nashor en mano y una Camille que está muy tranquila en su carril, esto debería ser partida, Charlie. Teleportación directa de Mauf hacia este sector del dragón. Saben que no pueden dejarle por nada del mundo a este dragón a los chicos de Exilium. Incluso dejándoselo, creo que no sea tan importante. Se lo va a llevar Mortuario. Está en problemas Mauf, pero recibe muchísimo daño Libra. Tiene que salir de allí. No tiene que tratar de aguantar una vez más. Entra con todo Red. Como los flanquea, como los humilla. Asesinato también para Mortuario. Se cae también Gavinx. En este caso, Noti recibe más daño una vez más. Muerto en esta ocasión el top laner de Exilium Gaming. No hay línea, no hay oportunidad. Swan vuelve a castigar. ¿Qué está pasando? Teleportaciones locas de Red y cómo flanquea al equipo. Y ahora sí se viene el empuje, Charlie. Sin tirador, sin soporte y sin calle superior para responder, este varón Nashor se capitalizará de una forma preciosa. La calle inferior cae la torreta de segundo grado, la presión es clara, se agrupan hacia el carril central, muy seguramente en busca de un posible inhibidor, tal vez y tal vez no. Regresan los chicos de Exilium Gaming, al menos esta calle inferior está disponible en este punto, y parece que el llamado por parte de los chicos de Swan es regresar, mantenerse a raya y esperar una siguiente oportunidad para sacar todavía más ventajas. Sí, que por cierto, ya en esta ocasión es lo mismo, ¿no? Depende ya de un error garrafal de Swan. De hecho, en mi opinión, de dos TFs o dos errores cruciales de ellos para volver a estar en tempo en la partida de los muchachos de Exilium. En mi opinión, creo que
Suana tenía un planteamiento mucho más quirúrgico, mucho más brutal con respecto a las teleportaciones, los guardeos en visión profunda, no en sectores profundos de la jungla incluso, porque nadie se esperaba precisamente esa aparición de Red en las dos situaciones de donde ha puesto en mucha ventaja a Swan, ¿no? Por otro lado, Exilium Gaming, cero asesinatos, no ha estado en las partidas, solo ha tenido una torreta y tres dragones, que si bien han sido efectivos en el juego temprano, demostrando pues que querían jugar a eso, a escalar, a ser un poco más pasivos, no se traduce, por lo menos en esta ventaja que ya está siendo un dominio absoluto de Swan, y que dejándonos de esas cosas, es prácticamente un stomp de Swan. Estoy de acuerdo contigo, porque finalmente no logra conseguir Exilium ni un asesinato, y en tiempo muerto realmente logró igual capitalizar Swan ventajas, que es importantísimo tenerlo en cuenta, y en este punto cada una de sus elecciones está en un punto de spike superior al de su rival. Precisamente, Mortuario, que trata de ejercer una buena cantidad de control, más que control, una buena cantidad de desgaste en contra de este Galio, en contra de Libra. Se sabe que el empuje es claro hacia la calle inferior sin problemas y acaba la bendición del Barón Nashor. Igual Red se mantiene tratando de conseguir empuje sobre esta torreta de carril central. Lo quiere Swan, va de frente, tiene esta bonificación de velocidad, pero parece que no se va a arriesgar, no va a entrar ahí a recibir el agro de la torre. Se van a enfocar en objetivos y aquí se prende nuevamente la batalla, pero equipo no tiene la mitad al frente de todo, ejerciendo una buena cantidad de control. Se pone en una posición bastante incómoda, puede aguantar, tiene lo necesario, pero le falta todavía. Libra llegó con una definitiva bastante cuestionable. Igual, Mortuario en este punto es imparable, termina con la vida de Ion. Y ahora sí se ponen de frente bajo la torre, bajo la base, precisamente Noti al borde de la muerte. Cabe en una posición también incómoda, pero logrando conseguir cierta ventaja en contra de Chiwin. Igual termina cayendo a manos de Red. Un respiro le bastó, lo terminan sacando precisamente. Cae también en este punto Libra. Libre la calle central. Inhibidor, que resulta recibiendo todo el castigo. Charlie, viene la presión y viene lo que sería muy seguramente, y en este momento lo confirmamos, la victoria para la escuadra de Swan. Se ratifican entonces tomando el punto en este momento. ¡Ay, Viaco cae! Muy bien hecho, punto entonces para los cisnes, que con esta victoria se ponen en una posición muy tranquila, escalando en posiciones y puede que de pronto arrebatando ese tercer puesto de la tabla a los chicos de Hunters. Y no sé tú, Lenor, pero yo siento a este Swan Gaming con grandes posibilidades de estar en el tercer lugar de la competición. La mitad de los requisitos ya están cumplidos, ¿eh? Primera victoria por parte de Swan ratificada. Loto ya perdió un juego y Hunters